Bueno, en estos momentos, pues, gracias a Dios ya está bien avanzado lo que es la parte de el concreteado del piso, lo que son las paredes repelladas ya casi va en una finalización. Y ahorita pues nada menos contento porque el día de ahora, como 6 de la mañana, la rastra que trae todo lo que es polines para el techo ya es un hecho, ya ahorita está la rastra que la están descargando. Y el avance, pues primero Dios, vamos en buen camino, ya luego la vamos a tener lista la casa comunal para poder entregársela a la población para que pueda hacer uso de ella. Prácticamente casi toda es nueva porque el piso se cambió, de hecho había un problema de agua ahí que quedaba bien honda en el desnivel de la calle, entonces lo que hacía era cuando llovía fuerte, lo que hacía era empozarse el agua adentro, entonces hoy esos desniveles se lograron levantar para no tener ese problema. Cuando había la fiesta, pues a veces ahí pasaba un poco la gente bailando y con agua a los tubillos, entonces ya no se va a dar ese caso. Acuérdense que esta casa comunal pues fue una gestión y también se está haciendo la embajada americana, ellos son bien estrictos, las construcciones, las obras de calidad que ellos hacen, pues valen la pena, entonces tener un poquito de paciencia para que ellos puedan tener esa obra de calidad. De hecho viene un techo americano, que ese techo pues viene porque un tanto tiende a darle protección a lo que es la calor, no es un techo que absorbe bastante la calor y no se pasa para el lado de lo que es el salón. Sí, de hecho, pues como les decía, había muchas cosas que hacerle ahí, había que reparar mucho en esa casa comunal. Pues la verdad que el proyecto nosotros lo habíamos modificado, queríamos que fuera un poco más grande, posiblemente de 2 plantas, pero la verdad que hasta ahí llegó el financiamiento de la obra. Pero ya con eso, pues nosotros estamos contentos que ya la población va a tener su casa comunal para poder hacer sus eventos.